La violencia en el hogar se puede presentar en diferentes formas y puede ser ejercida por cualquiera de los miembros de la familia. En Colotlán, por ejemplo, las violencias física y psicológica son las que más han reportado las víctimas en la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar UAVI, compartió la coordinadora de la unidad, Aglaé García Pacheco. En lo que va del año, del 1 de enero a la fecha del día de hoy, solo son 10 casos de violencia que se han reportado. Las personas acuden aquí refiriendo más en agresiones físicas y psicológicas, lo que viene siendo verbalmente las ofensas. García Pacheco mencionó que se atienden todas las denuncias que se presentan, mismas que en su mayoría son por mujeres que refieren ser violentadas por sus parejas. Sin embargo, en algunas ocasiones el proceso no concluye porque desisten antes de terminarlo. Muchas de las veces eso, cuando van y denuncian, y pues hay a lo mejor una orden de restricción o allá por medio del Ministerio Público les dan orden de restricción o algo, y al final de cuentas regresan con la pareja. Entonces es donde vuelven al ciclo de violencia, se vuelven a venir a solicitar el apoyo, pues tienen que volver al Ministerio Público. Muchas de las veces, a lo mejor a veces ya ni les dan seguimiento porque pues son personas que seguido van y denuncian y al final de cuentas regresan a donde mismo. La coordinadora de la UAVI Colotlán concluyó mencionando que el trabajo que realizan va enfocado a la conciliación, pero de ser necesario, se orienta a las víctimas para que realicen una denuncia en el Ministerio Público o ante la autoridad competente. En Colotlán, Señal Informativa, Gonzalo Vela.